Cultura anglosajona, finlandesa y europea, la más influyente en Europa y Occidente es la literatura anglosajona, la que mayor penetración tuvo en el ámbito literario en todo el viejo continente. John Franklin Bardeen fue escritor estadounidense con la obra El pechero mortal de 1946. Una de las figuras más conocidas, Franklin Bardeen, en Estados Unidos y en todo el ámbito anglosajón. Literatura letona es muy conocida en Europa Oriental, en menor medida en Europa Occidental y en España desconocida o muy poco conocida en nuestro país. Albers Belz fue escritor letón con la obra Insomnia de 2019, uno de los escritores más destacados de los que dejó huella en la Europa Oriental. Dorothy Parker fue poetisa, dramaturga, crítica teatral, cuentista, humorista y guionista estadounidense, conocida por su cáustico ingenioso, sarcasmo y su pluma afilada a la hora de captar el lado oscuro de la vida urbana en el siglo XX. La obra es de Dorothy Parker y North Rock de 1926. Una de las escritoras más importantes de Estados Unidos en el siglo XX, sobre todo en los años 20 y 30, también, bueno, posterior, y su huella es de lo más importante en la cultura anglosajona, estadounidense, en Europa, pero como sucede siempre, el mundo occidental las olvida y, bueno, ha olvidado a grandes mujeres que han dejado una huella en varios ámbitos, en este caso en el ámbito literario de Estados Unidos, que comentaron de Dorothy Parker, que es una de las escritoras más importantes en todo el ámbito estadounidense y en el ámbito femenino. John Alec Baker fue escritor británico. La obra El Peregrino, de 1967, con la que obtuvo el premio Duff Cooper, Robert McFarlane lo consideró una pieza maestra del siglo XX en no ficción. Alec Baker es uno de los escritores más importantes, muy conocido en el ámbito anglosajón, en el europeo, que la huella literaria del siglo XX ha sido muy importante en todo Occidente. Paul Auster fue escritor, guionista y director de cine estadounidense. Sus textos han sido traducidos a más de 40 idiomas. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1992 y recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. La obra de Auster, Ciudad de Cristal, de 1985. Escritor importante también dentro del mundo del cine, como guionista y como director. Y ha dejado huella en el siglo pasado y en el actual. Ove Jansson fue escritora, ilustradora, historietista y pintora finesa, conocida por su obra para niños y sobre todo por haber creado a los personajes de la familia Moomin. La obra, El libro de verano de 1972. Tove Jansson es una de las escritoras más destacadas, que es muy conocida en Europa, en el mundo occidental, y que dejó huella, pero como sucede siempre con Occidente, olvida a las mujeres y el camino ha sido muy difícil para muchas de ellas en el ámbito artístico, pero no solo en el artístico, también en otras facetas de la ciencia. Las mujeres han dejado huella en la literatura occidental y europea. Anne Sexton fue poetisa estadounidense, conocida por su poesía confesional. Tuvo el premio Pulitzer de poesía en 1967 y la obra de Anne Sexton, Love Poem, de 1969. Otra de las grandes mujeres más destacadas en el ámbito literario, en el mundo anglosajón, Estados Unidos, también en Europa. Y como sucede, bueno, quedan olvidadas por la estructura del mundo occidental, pero muchas dejaron la huella y lucharon por la igualdad en todos los ámbitos, en el artístico y en otras facetas, para conseguir la igualdad. Y que esa igualdad todavía no se ha conseguido. Esperemos que en un futuro a corto plazo pueda
tenéis una igualdad entre hombres y mujeres. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con la literatura occidental, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo, soy historiador. Y os mando saludos. Adiós.